las fuentes laborales, un estudio realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y técnicos del sindicato bancario AEBU, arrojó algunos datos importantes. Desde que comenzó la pandemia, se sirvieron 8 millones de platos de comidas en ollas populares y merenderos a lo largo y ancho del país. Esa cantidad de platos se traduce en una inversión de dinero que mucho ha sido puesto por la propia gente, organizaciones sociales, también la colaboración de algunas empresas, de 11,5 millones de dólares. ¿Qué otros datos arrojó este informe elaborado por estudiantes de Ciencias Sociales y el sindicato bancario AEBU? ¿Es posible que estas imágenes que fueron tan frecuentes en abril, en marzo, abril, mayo, vuelvan a ser ahora de la misma importancia con el rebrote que estamos teniendo de la pandemia? Tenemos al otro lado de la línea a Fernando Gambera, secretario general del sindicato bancario AEBU. Bienvenido, Gambera. Bueno, buenos días. Un gusto y agradecerles la oportunidad de comentar un poco este trabajo con ustedes y con toda la audiencia. ¿Por qué se decidieron hacer este estudio? Bueno, a partir del 13 de marzo, ustedes recordarán que la consigna del PICNT, de los que somos parte indisoluble, fue lo urgente es la solidaridad. A partir de ahí, empezamos a movernos con dos vías fundamentales, diría yo. Una era la cuenta solidaria que abrimos para aportar fondos y también recibir donaciones y demás, con lo que apoyamos a las ollas de Montevideo, a las ollas del interior a través de nuestras sesionales. Y a medida que fueron pasando los meses, la percepción de quienes estábamos en eso es que incluso quienes vivimos la crisis del 2002, que teníamos los recuerdos porque no quedó ningún documento de este estilo que tenemos hoy, teníamos la percepción personal, cada uno de nosotros, de que ese fenómeno de este año era multiplicado por muchas veces. Pero bueno, si bien las vivencias personales son importantes, nos pareció que hacía falta que alguien lo sistematizara desde el punto de vista riguroso, académico, científico y sociológico, sobre todo. Y nos enteramos que, bueno, la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales estaba en la misma sintonía y pensando en un trabajo parecido, y decidimos unir esfuerzos. Y es así que el trabajo de campo fue hecho por los grados 1, pero está toda la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales detrás de esto, e incluso compañeros de la parte de extensión universitaria. Y AEBU de alguna manera también aportaba la visión más económica por parte de los técnicos de nuestra comisión técnica asesora. La idea fue lo que en este primer informe queda marcado descriptivamente, el método que se aplicó, y llegar a la conclusión sistematizada de cuál era verdaderamente la dimensión del fenómeno social que se dio este año. Bueno, nos encontramos con que eran más grandes de lo que nos parecía percibir, ¿no? Los propios compañeros de la facultad llegan a la conclusión de que el relevamiento a ellos les dio la posibilidad de tener una visión de unas 700 ollas a nivel de todo el país, pero ellos mismos dejan la salvedad de que son conscientes de que a lugares más del interior profundo, de localidades más chicas, no tuvieron la posibilidad de llegar y, por tanto, hablan de por lo menos un piso de 800 ollas y merenderos en todo el país, que movieron en su momento, en el pico más alto, entre abril, marzo, abril y hasta julio, estas cifras que hablan por sí solas, que ustedes adelantaban, ¿no? De casi 8 millones de porciones servidas tanto por las ollas como por los merenderos sumadas, pero sobre todo involucró a en entorno de 5.000 personas que de alguna manera se movieron lo más leal y fiel de nuestra sociedad, ¿no? Por hacerle llegar la comida a sus vecinos. Creo que este informe además tiene esa capacidad de darnos la posibilidad de tener medición y tener esta dimensión, pero tiene también la posibilidad de ser un disparador para ponerlo ahora al uso de toda la sociedad. Ya no es nuestro, esto es de las coordinadoras de ollas populares aquí en Montevideo y en el país, es de la sociedad en su conjunto,
para que sea un disparador de debate, para en todo caso ver cómo nos vamos a manejar en el año 2021, porque si hay quienes sostienen diferentes estudios de que ojalá sanitariamente estemos mejor, pero que probablemente, y sí, probablemente, el 2021 desde el punto de vista social y económico sea aún más duro que el 2020, bueno, esto se tendría que mantener. De hecho, yo quiero aportar que esas imágenes que ustedes aportaban, en realidad se sostienen hoy, no es que van a volver. Hoy mismo hay en todo Montevideo y en el interior todavía familias y vecinos sosteniendo ollas que, sin ir más lejos, nosotros mismos hemos estado en estos últimos 7-8 días entregando más de 500 kilos de leche en polvo a los merenderos, hemos entregado más de 500 kilos de lentejas, de pulpa de tomate, de aceite, a una serie de ollas que están en la Coordinadora del Cerro, que están en la Coordinadora de la Valleja, que están en La Unión, que están en Villa Española, que están en Bella Italia, que están, hablo de las más cercanas porque vivo acá en Montevideo, pero que también a través de nuestros compañeros del interior hemos estado entregando, que hoy se sostiene y que van a tratar de sostenerse durante el verano y durante el 2021. Claro, Gambera, ¿cómo a nivel de sustento, más allá de la fuerza del trabajo de mano de obra, por decir de alguna manera, que aportan los vecinos y las vecinas, ¿cómo se sostienen económicamente estas ollas? Si el Estado aporta algo o ha aportado algo en estos meses, ¿y cuáles son las proyecciones para el año que viene, si la situación se va a mantener? Bueno, de acuerdo a lo expresado por los mismos vecinos, lo que surge del trabajo de campo de los compañeros de la Facultad de Ciencias, los principales donantes son los propios vecinos que aportan donaciones y ellos mismos después generan diferentes actividades. Hay coordinadoras que tienen trueques de ropa por alimentos. Bueno, ellos mismos también generan huertas orgánicas que de alguna manera también se sostienen para la propia olla. Pero si uno analiza este informe, va encontrando que pasamos de los principales donantes, que son los propios vecinos, a los donantes más referenciados por los vecinos son algunas empresas del barrio. Y sobre todo todas las organizaciones sociales, en particular los sindicatos y el movimiento sindical. Y en sexto lugar aparece algún tipo de ayuda del Estado. Incluso en zonas vastas de Montevideo, lo que manifiestan los diferentes referentes de las ollas es que no hubo ningún apoyo del Estado. En ese sentido, bueno, es parte de este debate que yo decía que habría que abrir para el 2021, junto con nosotros mismos, las organizaciones sociales que hemos estado hasta ahora vinculadas a este tema, ser capaces de entender cómo es que es todo este fenómeno social. Porque, por ejemplo, lo que surge también del informe es que de ese universo muy grande de ollas populares, la mitad casi, 43% por ahí, se autodefinen y se visualizan a sí mismos como vecinos que se organizaron para atender esa primera necesidad, que es hacerle llegar un plato de comida a la gente de su barrio. Esto de por sí habla ya de una organización social y de un entramado comunitario que de alguna manera tiene cuestiones novedosas que las organizaciones sociales más estructuradas, para decirlo de alguna manera, a las que nosotros pertenecemos, tienen que entender estos fenómenos para poder involucrarse de la mejor manera. A propósito de eso, le quería consultar justamente en qué medida estamos hablando de organizaciones que ya estaban consolidadas, que ya formaban parte del entramado social y tenían determinado funcionamiento y que luego devinieron en ollas populares, y en qué medida son expresiones muy espontáneas de vecinos que se organizaron en ese momento para atender una situación que estaban viendo en sus respectivos barrios de que necesitaba de las ollas populares. Bueno, es lo que decía, la otra mitad el universo de ese universo es diverso en cuanto a que en algunas tuvieron que ver con equipos de fútbol, con clubes deportivos,
cooperativas de vivienda, en algunos casos sindicatos. Ahí hay una diversidad grande en ese 50%, pero el 50% restante, ellos se autodefinen como vecinos, que lo más interesante del informe, y que creo que abre la puerta para seguir trabajando ese informe, mejor dicho, seguir trabajando los datos que arroja la elaboración que hizo la Facultad de Ciencias, es que ellos no solo se autodefinen como comisiones de vecinos, familias, a veces esto, nosotros hemos estado en los lugares donde funciona, en la casa de familia de un vecino, donde se organiza la olla, aún así, en las coordinadoras y en donde hemos ido pudiendo conocer, ellos trascienden esa visión diciendo nosotros queremos seguir generando experiencia comunitaria que permita ir a otras experiencias de tipo de desarrollo de huertas orgánicas, de desarrollo de comunidad en cuanto a bibliotecas, ya hay algunas experiencias en ese sentido. No solo aportar el plato de comida, sino junto con el plato de comida, una lectura, un libro, algo para el alma también. Y esto me parece que no es menor, que es parte del entendimiento que tenemos que tener. Y de respecto a tu pregunta, me baso sobre todo en nuestra experiencia, por ejemplo, nos planteamos que AEBU tuviera dentro de la organización de la red de Ollas al Sur y tocándonos en la semana, los martes y los jueves, que vinimos desde marzo hasta ahora con la olla en AEBU, nosotros la dificultad que vimos enseguida es que los sindicatos, por su naturaleza, nos vinculamos adentro de la oficina, adentro de la obra, adentro de la fábrica, pero muchas veces, por más que tengamos un local enclavado en un barrio o en una zona de algún lado, no tenemos el conocimiento y el manejo territorial. Nosotros, por ejemplo, tratamos de suplir eso vinculándonos con una organización social que está cerca de nosotros en la Ciudad Vieja, idas y vueltas, que es quien trabaja con las familias migrantes y demás que viven por allí por la zona. Esa organización social fue la que nos dio, de alguna manera, el conocimiento y un manejo adecuado de la territorialidad y de la gente a la que íbamos a llegar con ese plato de comida. Entonces, bueno, me parece que de esas experiencias de las que hay que nutrirse, y sobre todo del conocimiento que tienen los vecinos de su propia gente y de las capacidades que pueden desarrollar en el barrio desde el punto de vista comunitario, que tiene naturalmente un funcionamiento diferente, es un funcionamiento mucho más horizontal, un funcionamiento mucho más de que cada uno es un protagonista, y que, bueno, nuestro interés sobre todo es que este informe, más allá de destacar cifras que de por sí ya son impactantes, ¿no? La cifra que ustedes decían equivale a un 0.1% del PBI, lo que movilizó todo este fenómeno social. Recién hablábamos de las donaciones de los vecinos, pero en realidad el informe da cuenta de que por lo pronto en el momento de mayor trabajo había unas 6.100 personas involucradas que ya no están donando, están dedicando sus horas, ¿no?, a la organización de todos estos emprendimientos. También es cierto que es verdad que por la situación social y por la pérdida de trabajo, muchos de los que dedican esas horas también son beneficiarios de la propia olla, pero aún así, me parece interesante el ejercicio que hicieron los técnicos de la Comisión Asesora de AEBU, que tomaron parámetros, son parámetros medios, pero para los efectos de los cálculos, y si uno toda esa cantidad de personas lleva a un promedio de 5 horas dedicadas a la olla los días que funciona, que se promedió, y eso lo traduce en un sueldo medio de acuerdo al laudo de un auxiliar de cocina en la rama gastronómica correspondiente, eso equivale a un año de trabajo de 800 personas, de 800 operarios con un sueldo tomado como referencia de ese laudo gastronómico. Gambera, sí. Esto también es un termómetro de la situación social y económica, digo, porque si no hay problemas, esto no tiene una gran expansión.
¿Hay una idea de cuánto, de qué porcentaje tenemos hoy de lo que esto alcanzó en su pico máximo, que era abril, mayo, junio? Es decir, hoy se mantiene, ¿qué porcentaje de aquella actividad en las ollas populares? Yo no lo tengo, a través de la percepción, ¿no? Y yo creo que hoy hay por lo menos más de un 60% que a través de las coordinadoras, que es donde se nuclearon y tuvieron más fuerza, se sigue manteniendo. Ayer estuve por el cerro, donde estaba en pleno día de trabajo la coordinadora del cerro, y reúne, si no me equivoco, me dijeron 25 ollas y otros tantos merenderos. Siguen haciendo acopio y se siguen manteniendo unos con otros. Así lo mismo pasa en el barrio de La Valleja y en algunos otros lados. Pero también hay experiencias todavía hoy sosteniéndose, como Gabriela en Bella Italia, que son el matrimonio más una serie de señoras y vecinas que en algunos casos son jefas de familia, que todos los días cocinan para 250 personas más o menos, que son unas un poco menos de 100 familias, 90 y pico de familias, entre los cuales de esas 250 personas que componen esa familia, hay casi 100 niños, 90 y pico de niños, que todos los días reciben una merienda. O sea, todavía hay, sosteniéndose, una cantidad de experiencias que yo creo que superan más de la mitad de ese pico muy alto que hubo en abril, mayo y junio. ¿Y cuáles son las perspectivas para, sobre todo para el mes de enero, ¿no? Que uno supone que de repente algunas de estas ollas pueden dejar de funcionar, y eso es gente que va a quedar sin la atención que estaba recibiendo en estos meses? Sí, yo creo que es un desafío, ¿no? Nosotros de alguna manera hemos tratado de mantenernos vinculados para que quienes todavía puedan sostenerlas tengan los mecanismos y los instrumentos que necesitan. Por suerte, no somos, hay un esfuerzo todavía y una conciencia que ha despertado esto en la sociedad, que es bastante más amplio. Es más, sin ir más lejos, muchos colegas de ustedes, incluso del propio canal de ustedes, el sábado pasado tuvieron una experiencia que dio un resultado muy importante en cantidad de comestibles y demás en la feria de Salto y Maldonado. Me parece que se multiplican este tipo de experiencias y se pueden mantener. Sobre todo, me parece que lo más interesante es lo que digo, que lo que decía antes, que esto sea un revulsivo para que, bueno, haya cosas que no pudimos hacer, ¿no? Nosotros con la Facultad de Ciencias y con la cátedra teníamos la intención. Estamos en alerta roja y en la situación en la que estamos no es el momento, pero lo dejaremos para cuando esto se supere de alguna manera en febrero, por ahí. La idea era tener actividades con las coordinadoras de olla y demás que nos dieran la posibilidad de pensar de cómo se avanza un poco más y de ser una reacción solidaria muy fuerte, social, para sostener a sus familias y demás, además ir construyendo un entramado comunitario que de alguna manera tenga una perspectiva que vaya más allá de solo los momentos más críticos de las situaciones de crisis. Gambera, si alguien quiere colaborar del otro lado con la coordinadora, ¿cómo puede hacer? Bueno, hay diversas formas. Nosotros en las páginas web de los sindicatos, en el nuestro en particular, hay cuentas que son de los sindicatos, pero también hay datos de las coordinadoras y en la mayoría de ellos los pueden encontrar en Facebook. Esa es la otra cosa que surge del informe. La composición de la gente que se mueve en las ollas, si bien hay veteranos que apoyan y dan su experiencia y sus vínculos y demás, la mayoría de la composición de esa gente tiene rostro de mujer y rostro de joven, de muy joven. Esa composición de la gente que se mueve
en su gran mayoría son menores de 30 años y son gente muy dinámica en las redes sociales. Por tanto, es muy sencillo encontrarlos en las redes sociales y vincularse tanto para donar como incluso para sumarse a trabajar ideas dentro de los colectivos. Justamente a propósito de eso, ¿qué es lo que suele escasear más? Primero, ¿cuáles son los insumos que suelen ser más necesarios? Y por otro lado, ¿qué es lo que faltan más? ¿Recursos para sostener las ollas que están funcionando o músculo también para trabajar en las iniciativas? En el caso de los merenderos, un cuello de botella, una cosa realmente que les hace mucha falta y que se les va rápido además y que les viene muy bien que se les pueda acercar, es leche en polvo, obviamente. Y bueno, leche en polvo junto con el azúcar y cualquiera de esos insumos para un merendero es primordial. Después ellos se dan mucha idea, porque con harina y dulce de membrillo, ellos son capaces de darle una merienda a un niño elaborado por su propia gente. Es más, nosotros hemos estado repartiendo unos budines que son elaborados por la gente de la coordinadora de La Valleja, caseros, que después el producido de esos budines ellos los convierten en insumos para la OSA. Y en el caso de la soya, naturalmente que las cosas más importantes que más les cuesta acceder es a algo de proteína, tanto carne de cualquiera de sus versiones, como la pulpa de tomate y bueno, por ejemplo, cualquiera de los sustitutos de las proteínas, como la lenteja, y a veces también por el precio se les complica el aceite. Bueno, estas son las cosas fundamentales. Después, lógicamente, tienen que acopiar fideos, tienen que acopiar arroz, pero eso es lo que más les llega, ¿no? Entonces, claro. Lo que más les cuesta conseguir son las cosas que tienen, por un lado, un precio más alto, pero que además es más difícil de conseguir, tanto como proteína como el aceite. ¿El informe Gambera está publicado en algún lado para que la gente que quiera leerlo todo? Sí, el informe es un documento público para nosotros hasta ahora. Nosotros queríamos hacer actividades más formales, con la posibilidad de intercambio con los protagonistas, con tener de primera mano. Obviamente no lo pudimos hacer por esta situación de hoy. Entonces lo que hicimos fue difundirlo a través de los programas como el de ustedes, que nos dan la posibilidad, y las redes sociales. Está a disposición, está publicado en las redes de AEBU, está publicado en las redes de la Facultad de Ciencias, está a través de la Fundación EVER, que también nos ha dado una mano y nos va a seguir dando una mano en el trabajo de campo con todo este fenómeno, y está circulando en todas las redes. O sea, para nosotros es un documento público de debate de la sociedad a partir de estos días. Lo vamos a compartir desde las redes del programa, para que puedan acceder por ahí. Se los agradecemos mucho, porque esa es la idea. Muchas gracias, Fernando Gambera, Secretario General de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Felicitaciones por ese trabajo. Al revés, gracias a ustedes. Bueno, aprovechar para desearles lo mejor que se pueda para esta Navidad y fin de año. Y me vería tentado a nombrar a cada uno de todos esos por el nombre de pila, pero no terminaría y me olvidaría de algo. Pero a todos ellos que van a seguir sosteniendo esa soya, bueno, tal vez no sean las mejores fiestas, pero de todas maneras, con todo ese afecto que han ido cosechando y demás, yo sé que van a poder estar levantando la copa este año. Así que a ellos el abrazo apretado, y a ustedes también. Ojalá llegue el momento en el que lo podamos hacer en vivo y en directo y no tener que marcar la distancia para poder saludar. Sí, gracias. Sin duda llegará ese tiempo. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Nosotros...